Bienvenidos a la capacitación de CORE de hoy sobre refinando los resultados del programa y las herramientas de evaluación con un enfoque hacia la equidad. Soy Nicole Lessen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada la Colectiva de Inversiones basada en resultados y evidencia, o CORE, junto con Nicole Young, y nosotras somos sus anfitrionas y entrenadoras hoy. Como usted puede oír, los eventos de nuestro Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Lorman, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE, y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento y quien estará traduciendo los comentarios y preguntas en el chat. Bien, gracias, Nicole. ¿Quieres a seguir adelantando las diapositivas? Sí, cómo no. Entonces, hoy, el taller de hoy va a enfatizar cómo crear una evaluación para los resultados. Sabemos que tenemos toda clase de sentimientos sobre las evaluaciones. Entonces, vamos a aprender una pequeña encuesta para ver qué es lo que le provoca la palabra evaluación. ¿Le hace sentir feliz y emocionado, intrigado y curioso? ¿Le da sueño? ¿Un poco nervioso, aprensivo u otra palabra que no hemos seleccionado? Le vamos a dar un momento para pensarlo y contestar. Y vamos a mostrar los resultados para ver cuáles son los sentimientos aquí en el salón de hoy. Unas pocas respuestas más que nos están llegando. Le vamos a dar como 10 segundos más antes de cerrarlo. Bien. Creo que tenemos todas las respuestas. Voy a compartir los resultados. Podemos ver que un poquito de todo. Muchas respuestas de intrigado y curioso. Muy bueno. Y algunos de ustedes, vamos a hacer todo lo posible para mantenerlos despiertos. Vamos a tratar de hacerlo interesante, de modo que los que se sienten un poco nerviosos se vayan un poco menos nerviosos. Gracias otra vez. Eso nos ayuda a saber quién, a quién estamos hablando y cómo vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a ver lo que vamos a cubrir. Como por lo general, vamos a hacer un repaso de las inversiones de CORE y pasar la mayoría del tiempo sobre midiendo el tiempo. Los conceptos que vamos a repasar es el marco de evaluación equitativa. Después vamos a refrescar de cómo a hablar sobre los resultados a corto plazo. Cómo usted puede, qué tipo de preguntas se puede hacer para checar en cuanto a la equidad. Y después vamos a compartir algunos consejos y herramientas enfocados en la equidad. No se espera que tenga que usar todo esto. Piénselo como más información y herramientas para agregar a su juego de herramientas lo que se sienta apropiado, relevante, lo que le puede agregar valor o calidad a su propuesta, este tipo de herramientas. Vamos a dejar tiempo al final para preguntas y después hablar sobre próximos pasos y entrenamientos adicionales y ayuda técnica. Entonces, en nuestros talleres nos gusta hacer todo lo posible para crear un espacio de aprendizaje valiente e inclusivo, que está bien hacer preguntas, está bien no saber las respuestas, sentir un poco de esa incomodidad, aprensión, incomodidad y usarlo como una oportunidad para aprender. Queremos que compartan el aire hoy día, comparta el tiempo, tanto verbalmente y en el chat, esté consciente de cuánto tiempo usted está usando, tomando para agregar sus comentarios o preguntas. Vamos a hacer todo lo posible para que todos tengan la oportunidad
acepte sentirse incómodo, tome riesgos, hable de su propia experiencia, sepa que todos tienen sus propias experiencias y opiniones sobre evaluación, sobre la equidad, sobre CORE. Así que queremos asegurar que escuchemos plenamente y estamos presentes, ser curioso, pedir aclaración en vez de juzgar y junto con eso separar la intención del impacto. Si alguien dice algo, reacciona o hace una pregunta o comparte una manera que quizás sea ofensiva o que tratar de recordar como parte del proceso de aprendizaje de separar la intención del impacto. Le pedimos a todos que honren la confidencialidad cuando o quizá oyen cosas, a veces gentes comparten cosas en el taller que están con que están luchando en su propia organización o donde estén en su proceso de la solicitud de CORE. Estos talleres están compartiendo y grabando. Entonces, por favor, piense sobre lo que usted quiere decir en voz alta porque se está grabando. Si usted, si alguien comparte algo, recuerde que es la historia de ellos. Y por último, cuide de sí mismo. Vamos a pasar bastante tiempo hoy día, 3 horas. Entonces, nos da gusto que estén todos aquí. Vamos a tomar un descanso. Pero cuide de sí mismo durante toda la sesión, aunque no sea el momento del descanso, y esperamos que disfruten del tiempo juntos. Voy a hacer un breve chequeo. ¿Todos están de acuerdo con estos acuerdos? ¿Y los pueden seguir también? Veo que están aplaudiendo. Veo la manita de reacción, de aplauso, el pulgar levantado. Entonces, los vamos a considerar nuestros acuerdos del grupo y vamos a seguirlos. Entonces, este es el repaso breve de CORE. Algunos de ustedes ya conocen esto y otros por primera vez. Quiero que tengan todos el mismo contexto e información de CORE, que representa el colectivo de resultados basados en la evidencia. Lo describimos como un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responde a las necesidades de la comunidad. Y CORE tiene esta misión y visión que van a ver en la próxima diapositiva. La equidad, el bienestar, la resiliencia están muy al centro de nuestra misión. Es el ancla para nosotros y la meta. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, que todas las personas durante toda la vida tengan oportunidades equitativas de experimentar estas 8 condiciones interconectadas de salud y bienestar. Si queremos llegar a un lugar en que todos tengan las mismas oportunidades y que los resultados no sean predecibles por raza, equidad, identificación de género, pero otra vez queremos ver que todos tengan oportunidades iguales para la salud y el bienestar, y van a ver la equidad al centro de este diagrama, todo centrado en la equidad. Y recuérdese que tenemos que examinar nuestras propias creencias individuales, organizativas, y que quizá puedan ser barreras a la equidad que estamos tratando de lograr. ¿Cómo hacemos el tipo de preguntas y reflexionamos que nos ayudan a identificar dónde cómo podemos conseguir estas condiciones equitativas? Y ven en la petición de la solicitud de CORE que la equidad es central. La solicitud identificar poblaciones durante o dentro de la del condado, crear soluciones vinculadas a las necesidades y tratar con las causas fundamentales de la inequidad.
Esto es un concepto clave que vamos a referir a él durante el taller de hoy. Es tanto un proceso, incluyendo cómo hacemos los programas, las evaluaciones, los servicios y también el impacto deseado. Cuando hablamos de resultados, que se ha aumentado la equidad o se han disminuido las disparidades. Entonces nos enfocamos en la lucha contra el racismo y la equidad racial de manera explícita, pero no exclusiva, porque hay dimensiones múltiples en cuanto a esto. Y los van a ver algunos de estos en la próxima diapositiva: raza, etnicidad, origen étnico, código postal, estado migratorio y otras características. Queremos empezar con esto para tener una terminología compartida en cuanto a resultados y las herramientas de evaluación. Y el taller de hoy y todos los demás, las horas de oficina, las pláticas de CORE, las sesiones individuales, todo esto se provee por medio del Instituto de CORE para Innovación y el Impacto. CORE tiene este como contenedor para todas estas oportunidades, para realmente tener un conocimiento compartido sobre prácticas, programas, evaluación, infraestructuras, sustentabilidad, cambios de políticas y sistemas. En los últimos meses y durante todo este mes de enero nos vamos a enfocar mucho en cuanto a proveer el entrenamiento y ayuda técnico para ayudarles a preparar sus solicitudes. Después de enero vamos a volver a las pláticas de con un café. Vamos a tener un pequeño descanso después de este mes muy intenso, pero si recién se une para nosotros por primera vez al Instituto de CORE, le vamos a agregar a nuestra lista de correo electrónico. Y si usted tiene preguntas específicas sobre la solicitud para propuestas, la solicitud misma, sobre cómo utilizar la plataforma Reviewer para presentar su solicitud, todo ese tipo de preguntas, hay que mandarlas directamente al condado por funding@santacruzcountyus para que el condado los pueda contestar y pueden subir las respuestas a las preguntas. Bien, entonces voy a darle la palabra otra vez a Nicole. Gracias, Nicole. Le voy a dar una vista general del marco de evaluación equitativa, pero esto es para plantear las ideas para esa conversación. Vamos a empezar con un poquito de humor de evaluación, si es que existe tal cosa. Y alguien le pregunta, ¿qué tipo de evaluación necesita? Bueno, nuestro proyecto de 3 años está por terminar y nos dijeron que necesitamos una evaluación. ¿Qué tipo es? Yo tuve la mala suerte de estar en esa situación. No lo recomiendo para nada. Entonces, espero que le dé algunas ideas y consejos que le ayudarán a pensar sobre las preguntas de evaluación desde un principio. Pero lo bueno es que si usted es nueva a la evaluación o ya ha participado en evaluaciones, las herramientas de CORE son relevantes y le pueden ayudar mucho. Vamos a hacer todo lo posible para compartir eso ahora. A lo mejor han oído el término evaluación equitativa y le vamos a ayudar a comprender eso mejor durante la sesión de hoy, pero realmente es un cambio en la manera de evaluar. Nosotros en CORE siempre pensamos de la evaluación como una oportunidad para aprender. Ese es el espíritu por detrás del taller de hoy y todos nuestros talleres. Puede tomar muchas diferentes formas, pero esa es la idea básica. ¿Qué queremos saber? ¿Por qué lo queremos saber? ¿Cómo aprendemos sobre lo que queremos saber? ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar? Hay muchos, muchos, muchos enfoques a la evaluación que dependen del ámbito, la complejidad, de lo que uno está tratando de evaluar.
Entonces, hay diferentes tipos de evaluaciones que a lo mejor sean mejores para ciertos tipos de preguntas que otros. Entonces, no vamos a hablar tanto de eso sobre hoy día, pero realmente pensar de estos cambios en cuanto a lo que preguntamos. Las evaluaciones generales plantean preguntas sobre un programa, una política, una práctica. ¿Funciona como era la intención? ¿Está llegando a la gente que tenía que servir? ¿Qué es lo que está impulsando eso? Pero si no, ¿qué en cuanto a los resultados mismos hay que cambiar? ¿Logramos algo que quizá no anticipamos? Entonces, en el espíritu de aprendizaje, en la evaluación, las cosas que no funcionan son igual de interesantes como las que sí. Entonces, esperemos comunicar eso también. Y para contestar ese tipo de preguntas, tenemos que usar diferentes métodos. Entonces, quizás sea observando lo que está pasando, mantener algún tipo de constancia. Quizá entrevistas o encuestas de las personas participando. A lo mejor podemos hacer algo antes y después, pre y post, para ver si algo cambió o alguien a su situación ha mejorado. Quizás estudios de casos para ilustrar lo que está pasando. Proveer datos de quién participa y cómo están participando. Quizás tenemos datos administrativos como quién es elegible, quién se inscribe y quién no. Quizá algunas comparaciones con un grupo o un lugar que está participando en un programa comparado a un grupo o lugar que no. Algunos de los métodos pueden recolectar datos cualitativos como historias o entrevistas, y algunos pueden ser más cuantitativos como números o estadísticas. Y para hacer todo ese trabajo, una evaluación también involucra un equipo de personas. A veces hay un evaluador externo o interno, o puede ser una empresa. Generalmente hay un equipo interno o una mezcla de las dos cosas, externo e interno. Es muy común también. Entonces, alguien o varios alguienes están planteando y refinando las preguntas, diseñando las herramientas de recolección de datos y estrategias, analizando los datos y compartiendo los resultados. Y una vez que uno tiene todo eso a la mano, alguien tiene que tratar de crear algún sentido de todo esto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué podríamos hacer diferentemente en el futuro? ¿Qué aprendimos y qué más queremos saber? ¿Quién más necesita saber lo que estamos aprendiendo? Entonces, la evaluación equitativa es cambiar para hacer preguntas diferentes. Y una manera de pensarlo es que nos empuja a hacer diferentes y nosotros diríamos mejores preguntas, como otras aplicaciones hacia la equidad. Estas preguntas nos acercan a comprender las causas arraigadas de los sistemas y las estructuras para tener la oportunidad de tratar con ellos. Algunas de las preguntas que vamos a explorar en más detalle esta mañana están en la categoría de evaluar los evaluadores, y a lo mejor queremos empezar. ¿Quién define el éxito? ¿Qué tipo de marcadores están usando y son apropiados para lo que estamos haciendo? ¿A quién se está evaluando y a quién no? ¿Quién es el usuario principal de los hallazgos de la evaluación? ¿Quiénes son los evaluadores y los expertos? ¿Qué cuenta como evidencia? ¿Y cuál es el rol de la confianza y las relaciones en el trabajo de evaluación? La evaluación equitativa, todas estas preguntas están al centro porque por demasiado tiempo nos hicieron estas preguntas. Y después también hay algunos principios de evaluación equitativa.
Estos vienen de la iniciativa de evaluación equitativa. Gisela va a poner el enlace en el chat. Si usted quiere bajar más detalles sobre esa iniciativa, es un gran lugar para empezar. Si usted tiene curiosidad sobre la información que estamos compartiendo hoy día. La iniciativa de evaluación equitativa, el logo está ahí a la parte superior de la pantalla. Tiene que ver con las fundaciones y está apoyado por unas fundaciones muy grandes. A lo mejor no aplique a todos los tipos de fundadores, pero estos principios nos dan muchos de qué pensar. La evaluación y el trabajo evaluativo debe servir para promover la equidad. El segundo principio es que el trabajo evaluativo debe ser diseñado e implementado conforme los valores fundamentales al trabajo de equidad. Por ejemplo, la evaluación debe ser válida para diferentes culturas, no nomás una, o los participantes, que ellos puedan compartir o se pueden considerar dueños de esos datos. A veces uno oye eso al decir nada sobre nosotros sin nosotros. Y si hace trabajo de evaluación equitativo, lo van a ver mucho. Y el tercer principio, el trabajo evaluativo puede y debe contestar preguntas sobre las fuentes históricas, estructurales y sistémicas de la equidad. Por ejemplo, una evaluación de las tasas de graduación de un distrito escolar, pero si no trata con diferencias de personal o gastos u otros factores estructurales, no estarían adelantando la equidad, no tomarían en cuenta los factores sistémicos en cuenta en por qué hubieron esos resultados. ¿Hay algunas preguntas sobre lo que hemos presentado hasta ahorita? Por favor, siéntanse con libertad de hacer una pregunta o levantar la mano, ponerlo en el chat. Beth, sigue adelante. ¿Puede abrir su micrófono? Gracias. Sí, entonces, tenemos dos propuestas diferentes y una tiene que ver con nuestra meta de ambientes saludables. Lo que estoy pensando más y a lo mejor más adelante en el taller lo van a cubrir, ¿cómo se aplica esto cuando el medio ambiente es? Nuestro tema es de apoyar a la gente de actuar maneras mejores para el medio ambiente. Entonces, tengo dificultad en saber cómo el enfoque hacia la equidad se aplicaría a eso. El de salud es bien obvio. ¿Puede hablar un poquito más sobre cómo los obstáculos? Sí. Acceso a comida saludable, donde vivimos. Los ingresos, esa parte es bien fácil, pero ¿cómo diseñar algo con el enfoque hacia la equidad? Cuando queremos que todos cambien su dieta hacia cierta manera para beneficiar a la tierra, al mundo. Podemos crear un programa que trabaje en áreas de bajos ingresos para mejorar, pero vea lo que voy. A lo mejor estoy creando un problema más grande de esto, pero no podemos poner la carga del problema sobre esas personas. Tenemos que poner la carga en las personas que están comiendo más de estas comidas porque son más caras, las personas que tienen más dinero. Y entonces no quiero enfocarnos en el grupo más impactados a excluir excluir el grupo que está creando el problema. Algunos de estos quizás sean más apropiados para la sesión individual, pero en general, en su pregunta, Beth, hay muchas cosas incluidas sobre
el tipo de cosas de que estamos hablando. Usted dijo que no quería poner la carga sobre las personas más afectadas, pero también está buscando de los sistemas que están en su lugar. ¿Dónde están disponibles las comidas saludables? ¿Cuáles son las estructuras que facilitan o dificultan eso? ¿Cuáles son algunas de las estructuras que pudieran cambiar esto? También hace, creo, un par de meses, hicimos un taller sobre universalismo enfocado que tiene que ver con cómo uno trata con la mayor necesidad, mientras que a la misma vez crear algún cambio universal. Estoy diciendo eso porque normalmente no nos enfocamos en una población que tiene una cierta necesidad al igual que la población general, porque algunas de esas se aplican, como usted dice, a todo mundo. Y la cuestión es hacia dónde está enfocando usted su esfuerzo, la responsabilidad por el cambio, la posibilidad del cambio. Entonces, yo comprendo su inquietud sobre la carga, pero creo que hay diferentes maneras de pensarlo también. Voy a sugerir, Nicole, que sigamos adelante. Creo que las herramientas y conceptos le puedan ayudar y después podemos volver a la pregunta al final. Algunas de las cosas que usted está planteando los vamos a cubrir ahora. Gracias. Pero háganos saber si aún todavía tiene preguntas durante estas próximas sesiones. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no veo ninguna. Nicole, creo que te voy a dar la palabra. ¿Quieres que siga adelantando las diapositivas? Sí, cómo no. Entonces, la siguiente parte que vamos a cubrir ahora se trata de refinar los resultados a corto plazo e intermedio con un enfoque hacia la equidad. Dependiendo de dónde está usted con su solicitud, si apenas están empezando a trabajar en ella, a lo mejor esto le puede ayudar con la parte de los resultados. Si ya ha empezado a trabajar en ella, piénselo como una lista de chequeo. A medida que repase mis resultados, tomé todas estas cosas en consideración y esperamos que algunos de ustedes lo tengan con usted y lo puedan checar a medida que repasemos esto para hacer más explícito el enfoque hacia la equidad. Como Nicole mencionó hace un momento, hemos hecho varios otros talleres y pláticas sobre un café sobre varios de estos conceptos como el universalismo enfocado, la teoría del cambio, el modelo de lógica. Y se la va a poner un enlace en el chat donde usted puede encontrar todos estos videos en el canal de YouTube. No los vamos a cubrir a fondo hoy día porque usted puede ver esos videos. Un recordatorio muy breve para los que asistieron anteriormente. Recomendamos hacer un ejercicio de desarrollar una teoría del cambio, aunque no sea un requisito para recibir fondos, para aclarar sus pensamientos, sobre todo si están desarrollando la solicitud en grupo o haciendo un taller en grupo o con un grupo de compañeros de trabajo, hacer un ejercicio cómo desarrollar la teoría del cambio y el modelo de lógico le puede completar algunas de estas, pensar sobre estas ideas antes de hacer la solicitud. Entonces, en la teoría del cambio, ¿se acuerda? Hay tres partes básicas. Está identificando el problema o la necesidad en la comunidad o algo donde hay una inequidad clara o diferencia de bienestar. Eso es lo que queremos decir con decir problema.
una descripción de lo que es, luego describir el contexto, sus suposiciones sobre por qué el problema existe o las causas arraigadas, de modo que usted está pensando sobre esto antes de empezar a proponer una solución. ¿Cuál es la solución apropiada o eficaz para cerrar esa brecha de equidad? Y si entonces si usted está haciendo una teoría del cambio, una manera de usar el enfoque hacia la equidad puede usar varios datos e historias para ilustrar la situación actual, quién la está experimentando, quién puede estar afectada por ello más comparado a otras personas. Esto puede ser una combinación de números, datos cuantitativos, opuesto a anécdotas, historias. También puede hacer preguntas sobre el contexto, no solo los síntomas visibles o resultados o disparidades, hablando más en profundidad. ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Qué está a la raíz de todo esto? ¿Cuáles son las barreras sistémicas que usted está describiendo? A lo mejor puede ser un programa o práctica o política que está causando, contribuyendo al problema que le concierne. Articulando cuáles sean las causas fundamentales y aplicar el enfoque hacia la equidad. Y luego pensando de las soluciones. Esto le ayuda a asegurar que su hipótesis sobre los servicios, las prácticas, cambios de políticas van a ser eficaces. Eso lo va a hacer por un que es culturalmente responsivo. Y aquí es donde quizá pueda usar el universalismo enfocado, que todos se pueden beneficiar. La salud y bienestar de todos pueden mejorar. Y también queremos asegurar que estas soluciones van directamente a tratar con o ayudar a cerrar estas brechas que fueron identificadas en primer lugar. Y siempre hay que seguir preguntando cuáles datos tiene usted para apoyar su teoría del cambio, que puede iluminar el cambio, la necesidad para el cambio. Entonces, esa fue la teoría del cambio y el modelo de lógica, si recuerda, es crear una herramienta. Le sugerimos y recomiendo que lo haga como un ejercicio de pensar en su planeación de evaluación. Es su oportunidad de articular lo que está haciendo y por qué. Los bloques básicos del modelo de lógico son una serie de frases de sí y entonces. Si tenemos estos recursos para este tipo, entonces esperaríamos ver estos cambios a corto plazo, intermedios y a largo plazo. Y en la próxima diapositiva van a ver, a medida que está desarrollando su modelo de lógica con el enfoque hacia la equidad, mientras que las preguntas que se puede hacer pensando dentro de las entradas, ¿cuáles recursos tienen o necesitamos? Pero si usted lo está vinculando a un problema, una declaración de necesidad en su teoría del cambio, se pregunta para poder hacer eso, para poder tratar o prevenir o cerrar la brecha o las inequidades, cuáles recursos tenemos o necesitamos. A lo mejor tener personal bilingüe y bicultural, herramientas bilingües de evaluación, o involucrar a los participantes como codiseñadores. A lo mejor son cosas que ya está haciendo. A lo mejor son preguntas nuevas para sus colegas.
Estas son preguntas importantes para hacer porque pueden tener implicaciones para el presupuesto también, para asegurar de que tengan suficientes recursos para implementar el enfoque hacia la equidad. A veces nos encontramos en esa situación, se promete algo y después no tenemos los recursos para cumplirlo. Esas son algunas preguntas que usted puede hacer usando el enfoque hacia la equidad. En cuanto a las salidas o actividades, ¿quiénes son los participantes? Y pensar sobre cómo será usted explícito en cuanto a alcanzar o involucrar a la gente que son los más impactados por el problema. Y involucrándoles cuando sea posible y factible, lo menos que den comentario sobre lo que usted piensa ofrecer o quizás sean co-diseñadores, autores de la solución, y pensar de cuáles serán los resultados. Y les voy a mostrar una herramienta en un momento para esto. Y al final, cuando llegan los resultados, usando el enfoque hacia la equidad, ¿cuáles resultados que le dirán si la estrategia está funcionando o aumentando la salud y bienestar equitativa? Otra vez, estas son algunas sugerencias breves y consejos de cómo aplicar algunos de estos conceptos el marco de evaluación equitativa mientras que están desarrollando su teoría del cambio y modelo de lógica. Okay, ahora voy a compartir yo mi pantalla y mostrar una de las herramientas de CORE que cubrimos en talleres anteriores. Este será un repaso muy breve. Y se la puso el enlace en el chat. Le animamos a explorarlo un poco más. Y estoy en la versión en español. Ok. Nomás para que sepa, lo pueden ver en diferentes idiomas, pero lo vamos a ver en inglés. Entonces, esto es lo que llamamos el menú de resultados de estrategias y programas. Y para llegar a él, pueden verlo del menú de resultados de CORE en DataShare. Esta es una herramienta que hemos visto anteriormente y la hemos incluido y lo tenemos en DataShare porque nos pareció tan natural y apropiado de poder vincular este concepto a las condiciones de bienestar de CORE con los indicadores. Aquí es donde pueden encontrar las estrategias y el menú de estrategias y resultados de programa. Es como un menú a la carta. Usted puede decir cuáles de estas cosas le serán útiles para usted, pero aquí es donde pueden ver la teoría del cambio, el modelo de lógica, en cuáles categorías y actividades se necesitan para tratar con el programa o identificar o llegar a los resultados deseados. ¿En dónde está enfocado usted sus esfuerzos? ¿Lo están enfocando en las personas que se pudieran beneficiar del programa o los políticos o que usted está ofreciendo? Ejemplos pudieran ser mujeres experimentando la falta de vivienda, personas mayores que están limitados a su casa. Es la manera en que usted está describiendo o comprendiendo la población o el grupo con el cual usted está trabajando para ser descriptivo. Para otra vez, ¿quién está experimentando la brecha, el lapso, la necesidad y algunas estrategias que pueden ayudar a tratar con la disparidad o el desafío identificado? Entonces, listamos algunos ejemplos aquí.
Pero la idea es de que hay algunos términos que pueden ser útiles. Tenemos personas donde puede estar enfocando sus esfuerzos. También tenemos organizaciones y sistemas. Si el cambio necesita ocurrir dentro de su propia organización u otras organizaciones, si ustedes van a facilitar eso o a tratar con la barrera que esté causando o contribuyendo a los desafíos y las inequidades que están viendo. Otras estrategias en cuanto a los lugares y comunidades donde las personas viven, trabajan y juegan. Y aquí es donde, si usted está notando algunas diferencias, disparidades, inequidades basadas en áreas geográficas o características, entonces sus soluciones o estrategias o actividades quizás se pueden enfocar en cosas que tienen que ver con lugares y comunidades, las actividades mismas. Quizá trate con cómo están involucrando a los miembros de la comunidad, organizando cambios de políticas en sí o cambios de sistema para cambiar condiciones para salud y bienestar. Y luego esta última categoría aquí, en cuanto a dónde pueden estar enfocando sus esfuerzos, la voluntad pública y política, las personas que pueden influenciar o hacer los cambios, a los que sirven en comités de liderazgo o comités asesores o a cargos electos o votando. Entonces, en este menú, con todos estos ejemplos, queríamos ponerlos, lo que dijimos antes, a veces hay programas y servicios que son mejores cuando se entregan directamente a las personas y tienen resultados que son resultados a eso. A veces los esfuerzos se enfocan más bien a un nivel de organización o de sistemas para que esos programas sean accesibles. Entonces, esa es una sugerencia ahí en cuanto a cómo usted puede usar una herramienta como esta, usando el enfoque hacia la equidad, cuál es la estrategia que se necesita para cerrar esa brecha de equidad. Y la misma herramienta aquí con diferentes ejemplos de cómo expresar resultados. Lo hemos dividido en resultados a corto plazo. Lo que ocurre primero, cambio de conciencia normalmente cambia, pasa primero. Eso lleva a un cambio de conocimiento, cambio de actitudes y creencias sobre un tema o sobre ellos mismos, que cree la habilidad para poder crear cambio. Ese tipo de cambio normalmente tiene que ocurrir primero antes de poder ver cambios medibles y sustentables de conducta, y eso afecta el estado de salud económico. Hemos listado algunos ejemplos que para los que recién empiezan a redactar su solicitud y si no han desarrollado usted sus resultados, estas frases pueden ser una base de inicio útil o frases de ejemplo que pueden modificar para lo que ustedes están proponiendo. Algunas cosas que quiero señalar aquí. Y de hecho voy a cambiar otra vez a las diapositivas, porque creo que lo va a facilitar. Bien. Entonces, lo que estoy mostrando aquí, algunos pocos ejemplos de los que estaban en el sitio web, cómo estructurar un resultado.
para su solicitud de CORE y usando un formato como este, usted está especificando algún tipo de porcentaje de cambio, ya sea aumento o disminución, de lo que usted dice que va a pasar, un cambio en la conciencia, de conocimiento, de actitudes o creencias o de habilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes están proponiendo entregar un programa o servicio que va a aumentar la conciencia sobre la importancia de comer saludable, como ejemplo. Entonces, poder decir como parte de sus resultados, poder demostrar cierto por ciento de aumento de conciencia sobre el tema comer saludable y entre como usted describe el grupo con que va a trabajar. Entonces, donde ustedes ven algo dentro, en paréntesis, es un lugar donde usted puede poner la información relevante a su propuesta. Pero también sugerimos que en su solicitud de CORE, no lo tenemos aquí, pero lo puede añadir a su solicitud de CORE. Cuando usted está describiendo sus resultados en su solicitud, que ponga medido por y después poner la herramienta con la cual la van a medir. El 20% de conciencia de opciones de comer saludable entre los jóvenes de las edades 13 a 16 medido por y después decir una encuesta de comer saludable, cual sea la herramienta que van a usar para medir esa conciencia, ponga el nombre de la herramienta porque eso le va a ayudar a los revisores y a los financiadores a evaluar su aplicación. Más ejemplos aquí en cuanto a los resultados intermedios. Y si usted otra vez apenas están empezando seguro de cuáles resultados son los mejores, a veces sugerimos crear una cadena de resultados. ¿Cuáles son los resultados y es cuando es factible o tiene significado? A lo mejor usted tenga un resultado para el cambio de conciencia de lo que usted está proponiendo. ¿Cuál es el cambio de conciencia, de conocimiento, de actitudes o creencias, de habilidades, cambios de conductas y cambio de estado? Eso no quiere decir que tiene que incluir todos estos o comprometerse a medir todos estos en su propuesta, pero este tipo de cadena o proceso le puede ayudar a decidir. Esto realmente sería útil medir el cambio. O por último, esperaríamos ver o poder demostrar un cambio en estado de salud económico como resultado de nuestros servicios, pero nuestro programa no tiene la capacidad de hacer esta medida acertada. Esta es una sola herramienta sugerida que le puede ayudar. Entonces, queremos darles la oportunidad de probarlo ustedes mismos. Si ustedes ya han escrito sus resultados, por favor, véalos y piense si hay algo que usted puede cambiar sobre ellos. Si no los ha redactado todavía para su solicitud de CORE, sería una buena oportunidad para probarlo. Le vamos a dar como 6 minutos para tratar de desarrollar uno o dos resultados a corto plazo intermedio para uno de los programas para el cual está usted solicitando
agarre un papel o si tiene el documento abierto. Tome unos momentos para... Voy a dejar esta diapositiva prendida. Si usted lo encuentra útil, tener en DataShare el menú que estaba mostrando de resultados. También lo puede encontrar en DataShare y encontrar estas frases de ejemplo sobre resultados. Le vamos a dar como 5 minutos para hacer trabajo individual y después preguntarle si hay algo que quieran compartir. Voy a silenciar mi micrófono. Mientras que están trabajando, veo un par de preguntas en el chat. Una nos mandó un mensaje privado, pero creo que será útil. La pregunta es, cuando una actividad tiene varios resultados como cambio, ¿puede tener varios cambios como de resultado y de conducta? Si una actividad puede tener varios resultados, si eso es el valor de hacer la cadena de resultados, así puede pensar sobre, ¿podría esa actividad o servicio que estamos proponiendo de hecho resultar en algún tipo de cambio en la conducta y cuál sería? ¿Y tiene usted una manera de medirlo? A veces con ciertas actividades o servicios esperamos que ese servicio resultará en un cambio de conducta o quizá no durará tanto o el cambio de conducta ocurre mucho después de que haya terminado los servicios. Y les puede preguntar si entonces a lo mejor el cambio de conducta sea hipotético. Entonces piense, bueno, ¿qué cambio sería medible dentro del el tiempo en que usted está proporcionando estos servicios? A veces un cambio de conciencia o de conocimiento a lo mejor sea lo más realista, o un cambio de actitud o la preparación de algo, de alguien, o la intención de hacer algo. Y Liz pregunta, si podemos compartir la cadena de resultados con los cuadros llenados. No nos dio tiempo para hacerlo hoy, pero podemos hacerlo en voz alta. Probablemente puedo hacerlo en cuanto al programa que yo conozco, el de crianza. O Nicole puede hacerlo. Cualquier tipo de programa de salud pública funcionaría aquí. Entonces, vamos a decir, si usted está trabajando en algo como diabetes, que es una enfermedad crónica, o uso del tabaco, que es un factor de riesgo para muchas enfermedades, para que las personas tengan conductas más saludables, eso tiene que empezar con algo mucho antes para lograr un cambio de conducta. Si estamos tratando de cambiar una conducta, sobre todo una adictiva, hay muchos modelos para hacerlos, pero básicamente lo primero tiene que haber conciencia, que hay una oportunidad para cambiar la conciencia, para que vean los el conocimiento. A veces no solo es aprender que algo vale la pena cambiar el daño que hace el tabaco al cuerpo, lo que esté pasando psicológicamente en cuanto a negar eso a sí mismo. Oh, mi abuelita fumó toda su vida y vivió hasta los 90s. Así que eso le hace pensar que está hay todo tipo de cosas que la gente se dice a sí mismo. A lo mejor eso sea una barrera a la conciencia
Entonces hay que superar eso y tener la oportunidad de hablar con gentes sobre eso, sobre esa conducta y maneras de relacionarse con eso. No solo el conocimiento, pero la relevancia, la persona con quien usted está hablando, tocante a la conducta que queremos hablar. Entonces, quizá hayan actitudes o creencias que son pervasivas en cierto grupo de edad, o esto no es dañino, o si esto fuera dañino, no lo tuviéramos en todas las tiendas y los restaurantes. Son las actitudes que perpetúan la falta de conciencia. A lo mejor esto es algo en que ustedes quisieran trabajar. Y es muy importante tener una habilidad para cambiar. Entonces, ¿cuáles son las maneras como entrevistas motivantes, tener ciertas pautas como separarse de las personas con quienes usted bebía o no ir a una barra donde quizá o una cantina donde usted pueda fumar? Hay ciertas herramientas que pueden usar como una dieta más saludable, ser más físicamente activo para evitar esas cosas que provocan los hábitos dañinos, cosas que pueden incorporar en su vida diaria. Y a medida que eso pasa y se utilizan estas habilidades, se refuerzan, se fortalecen, gradualmente las conductas pueden cambiar. Y por último, eso puede llevar a un cambio de estado, una población más sana. Y por supuesto, por detrás de cada uno de esos ejemplos, no es solo lo que hacen ciertos individuos, sino las políticas que lo hacen más fácil o más difícil de participar en diferentes conductas que facilitan o dificultan esas opciones. Es importante tomarlas en cuenta también. Entonces, para cambiar la conciencia, el conocimiento, las actitudes, las habilidades. Esas son nomás algunas ideas que se me ocurren de parte del lado de salud. ¿Quieres hacer uno para la crianza? Estoy pensando de un programa de crianza con que yo trabajo, Triple P. Algunas de las cosas que nosotros esperamos o creemos que está pasando, empezando con la conciencia, la importancia de la crianza positiva, el impacto que tiene en la salud y el desarrollo de los niños, el conocimiento. Entonces, trataría de ciertas estrategias de crianza que se enseñan en el programa y medimos el nivel de confianza de los padres en su rol y sus habilidades como padres, su tipo de actitud o creencia, y las habilidades son medir o dar seguimiento de ciertas estrategias que esperamos eso lleve a cambios de conducta y ojalá que ellos puedan regularse a sí mismos y cambios en las conductas de los niños, como ellos responden a límites o cambios o disturbios emocionales. Las conductas de los niños que se pueden seguir también. Y el estado de salud mental, que medimos los cambios en nivel reportado de una disminución en la depresión o el nivel de estrés de los padres. Es una de las cosas más importantes. Eso es lo que vemos como el resultado más importante cuando los padres aprenden, tienen esas habilidades, tiene efectos muy significativos en cuanto a disminuir el estrés y la ansiedad de los niños. Sí, eso es una muy buena cadena y que nos anima, semejante a las teorías del cambio y los modelos de lógico. Cuando uno
lo hace, hace esto, uno mismo cambia sus ideas tocante a lo que es importante sobre el punto de intervención. Por ejemplo, en cuanto al trabajo de trabajo reproductivo, en cuanto a los adolescentes, que puede afectar las tasas de embarazo de adolescentes. Y este tipo de cadena de resultados llevó a cambios en cuanto a las actitudes y creencias de todas las metas de por vida. Llevó a resultados mucho más amplios, más aparte de estas cadenas de resultados cambiaron la naturaleza y el ámbito de las intervenciones. A lo mejor usted ya lo comprende muy bien, pero esto le puede ayudar a tener otras interpretaciones. Entonces, ¿alguien quisiera compartir en el chat uno o dos de los resultados que desarrolló durante este pequeño ejercicio? ¿Algunos ejemplos? Bueno, le animamos a seguir tratando de compartir con otras personas. A veces es bueno tener a alguien que no esté tan involucrado en su programa que lo vea. Y a veces las preguntas que otras personas le hacen le puede ayudar a desarrollar sus preguntas. Liz, veo que estás de vuelta. Perdón. Nomás iba a decir que uno de los resultados que hablamos muchos en el Boys and Girls Club, que es amplio, pero es algo que medimos, que el porcentaje de jóvenes que están bien encaminados para recibirse de la high school. Y por medio de nuestros varios programas, ayudan a mantener a los niños en buen camino. Y también tenemos una encuesta anual que administramos a todos los niños que participan en nuestro programa. Qué bueno, fantástico. Gracias por compartirlo. Y esa breve descripción es muy clara, muy fácil de comprender, que usted tiene una herramienta existente ya en su lugar para medirlo y también compartió parte de la razón. Gracias por eso. ¿Alguien más le gustaría compartir? Y si veo que lo puso en el chat, ¿quiere que yo lo lea? Yo lo puedo leer. Yo estoy trabajando con resultado a opuesto de al final de 2022. El proyecto reclutará por lo menos 10 alumnos de Shoreline que representan las demográficas de la escuela de raza, género y estado económico para el círculo de jóvenes. Los jóvenes ganarán conocimientos sobre liderazgo y habilidades de comunicación para que mejor reúnen las necesidades de sus compañeros y oír la sugerencia que dice, que dijo medido por mi intención de esto, tener más, más participación en actividades para combatir el estrés, para tener conexiones sociales para aliviar el estrés. Eso sería el resultado número uno. Nos gusta que también se ayuden entre sí, unos a los otros. ¿Alguien tiene alguna idea o alguna sugerencia para Stacy sobre un resultado, sobre todo si es una
una salida o si es un resultado. Usted tiene muy buen contenido aquí, Stacy. El resultado que está ahí, una cosa que yo me pregunto lo mismo. Si usted está hablando del número de personas que está tratando de afectar y el resultado de la actividad, eso es más bien como un output, una salida. 10 estudiantes de Shoreline. Ese sería el resultado de la actividad, es una salida. Y el resultado, ¿cuál cambio cree o espera usted que ocurrirá de lo que usted esté haciendo con los estudiantes? La clase o el programa o las herramientas contra el estrés. ¿Qué cambiarán los estudiantes como resultado de participar? Lo que dice ahí en el medio sobre los niños ganar conocimiento y habilidades de liderazgo. Eso me parece ahí es donde está su resultado. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿tiene ideas o estimaciones sobre qué porcentaje de los estudiantes calcula usted que tendrán ese o ganarán ese conocimiento, dependiendo de la herramienta que está usando para medir ese conocimiento? ¿Está haciendo una encuesta antes y después para medir el porcentaje de cambio de antes y después? Esas son algunas de preguntas de seguimiento. Quizá quiera trabajar con su equipo de redacción. Nicole, ¿hay algo que quieres? Quiero reforzar esa distinción. Si está contando algo como el número de participantes, eso es algo que usted señala y es necesario para poder hacer los otros cambios, pero no es suficiente. Nomás el puro hecho de que alguien se presentó o se inscribió, eso no quiere decir que cambiaron. Si está usando frases sobre el cambio, entonces eso es indicativo que hay que incluir información sobre eso. Esperamos que eso sea útil. Vamos a seguir adelante, pero si tienen preguntas así, puede ponerlo en el chat. Y si al final hay más tiempo, podemos cubrir esos también. Lo último que quiero cubrir en esta sección es volviendo a cómo aplicar un enfoque hacia la equidad. Idealmente, se hubiera hecho estas preguntas en su teoría del cambio, en su modelo de lógica, en su cadena de resultados. Es claro que por el proceso de su teoría del cambio, las inequidades que están viendo y los resultados lo hacen claro, cómo ustedes están trabajando hacia cerrar esas brechas. Es claro por su teoría de cambio y modelo de lógica. Lo que usted crea en su teoría del cambio y modelo de lógica, todo no va a terminar en las declaraciones de resultados, pero usted está tomando su teoría del cambio y convertirlo en la solicitud. Hay que describir la necesidad comunitaria o el problema que usted va a tratar, con el que va a tratar. ¿Cuáles políticas, sistemas o ambientes influyen estas brechas? ¿Quién define nuestros resultados? En un ejercicio durante este taller, espero que hayan oportunidades o quién más necesite opinar. De hecho, ¿tienen sentido para ellos con los participantes o las personas con quienes usted va a trabajar?
o que va a incluir en sus esfuerzos. Y pregunte cuáles datos faltan. Y eso es algo que podría ser medible. Entonces, otra vez, estas son preguntas que nosotros creemos que a lo mejor no habrá una respuesta completa, pero trate de formar el hábito de hacer estas preguntas. Entonces, ¿cómo nos va el tiempo? Queríamos darles todos la oportunidad de hablar entre sí. Los vamos a dividir en pares, que hable con una otra persona, y Gisela los va a poner esas preguntas de equidad en el chat. Nomás que pasen como 6 minutos en grupos pequeños hablando con otra persona, ideas, reflexiones sobre sus resultados y este tipo de preguntas en cuanto a tener un enfoque hacia la equidad. Les vamos a asignar al azar. Bienvenidos a todos. Esperamos que no se cortó la conversación a mitad de frase, lo que ocurre a veces. Entonces, vamos a tomar un descanso, pero antes de hacerlo, ¿alguien quisiera ofrecer alguna perspectiva o en su conversación algo de lo que hemos cubierto hasta ahorita sobre sus resultados? Liz? Sí. Yo estuve con Ricky de Girls Inc. y hablamos sobre una de las últimas preguntas que usted mencionó. Realmente nos impactó a las dos. Sí, que sí, los resultados tienen significado para los participantes en organización para los jóvenes. A veces asumimos que sabemos lo que es mejor para los jóvenes, pero para los niños mayores es más importante invitarlos para que se vuelva muy, muy esencial saber lo que ellos opinan y lo que debe de ser su participación debe de ayudarles. Qué bueno que las dos se conectaron, porque eso les impactó a las dos. Y es verdad para todas las organizaciones, no solo la de los jóvenes. A veces nos suponemos que sabemos lo que tiene significado, a veces estamos correctos y a veces no. Y parte de hacer esa planeación de programación es involucrar y codiseñar con los participantes. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea o alguna pregunta que surgió durante el taller hasta ahorita? Bien. Vamos a regresar a algunas de las ideas de evaluación enfocadas en la equidad y cubrir otra capa de detalle y tener tiempos para preguntas. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, para cada uno de estos elementos de cualquier evaluación enfocada en la equidad u otra, vamos a hablar en más profundidad cómo podemos cambiar el tipo de preguntas, las preguntas que hacemos, cómo hacemos sentido de todo esto. Entonces, a medida que escuchen estos cambios que voy a describir, a lo mejor si puede tener una hoja de papel o un Google Doc o lo que les sea más útil, dividirlo por la mitad. De un lado, poner las cosas de que usted ya está pensando para su evaluación y del otro lado, las cosas que pudieran cambiar. Y nos damos cuenta que muchos de ustedes ya están haciendo estas cosas y hay algunos ejemplos locales que podemos destacar en otro taller futuro.
Pero los que no han hecho este tipo de trabajo de esta manera para ayudarles a pensar de estos cambios, y si ya han hecho estos cambios, quisiéramos saber sobre ellos también cuando terminemos. Entonces, como mencioné anteriormente, uno de los cambios es sobre el tipo de preguntas que se hacen en la evaluación. ¿Cuáles resultados se están dando seguimiento? Y como dijo Nicole, hay que pensar cuidadosamente quién los define, cuáles son las dimensiones. Y una pregunta muy breve, muy franca, ¿quién se beneficia lo más y lo menos de la pregunta? Ser muy deliberado. Hay consecuencias no intencionales que pudieran exacerbar las inequidades. Esas son algunas de las preguntas que comentó Bess. ¿Cuáles son las consecuencias no intencionales de tratarse de enfocar en una cierto grupo y no queremos ponerles una carga y exacerbar las inequidades? Estar consciente de eso. ¿Cuáles son las políticas, sistemas y entornos que influyen en los resultados de lo que estamos tratando de hacer? Y este es un aspecto muy importante de la evaluación enfocada en la equidad, porque históricamente se ha dado mucho menos énfasis a esto. ¿Y cómo se vería mejorar la equidad y cuáles son las cosas que le impulsan? Todas estas son adaptadas de una publicación de Abt Associates que se llama Incluir un enfoque de equidad en la evaluación, y después les vamos a compartir estos recursos. Tiempo para un poquito más de humor de evaluación. Y muy seguido tenemos preguntas sobre cuáles métodos son apropiados, cualitativos, cuantitativos, y como dice esta caricatura, todos. A lo mejor usted encuentra un rol para cada tipo diferente de métodos que pudieran ser útiles, pero para empezar, vamos a pensar sobre los instrumentos, qué tipo de cuestionarios o encuestas, listas de comprobación, qué estamos utilizando para dar seguimiento. Queremos hacer preguntas difíciles sobre quién estuvo involucrado en desarrollarlos y probarlos. Si una persona está creando un cuestionario y en la terminología no está muy bien, si es para jóvenes o adolescentes, para que contesten preguntas sobre su conducta, si hay cosas que no concuerdan con la manera en que la persona en el programa describiría su situación, esperanzas, sueños. Hay tantas maneras de equivocarse con los instrumentos, y la mejor manera de superar eso es involucrar a las personas que la van a contestar. Y parte de eso es pensar sobre cuáles voces escuchan y cuáles no en ese proceso. Y después, si tenemos lapsos, que es casi inevitable, ¿qué estamos haciendo para asegurar de que tengamos esas voces? ¿Vamos a hacer cierto alcance o reclutamiento para involucrar a las personas participantes en lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer para conseguirlos? Y frecuentemente en la evaluación, los círculos de evaluación, tenemos una preferencia hacia lo cuantitativo, números, en lugar de lo cualitativo, que es historia. Si es apropiado para su programa, haga lugar para los dos tipos de datos como sea apropiado y tener la oportunidad de conseguir historias sobre las experiencias junto con las cosas más cuantitativas. Como notamos anteriormente, cuando uno está tratando que las personas contesten encuestas o preguntas, por lo menos es una carga de tiempo, siempre es una carga.
Algunas de las preguntas a las que usted quiere preguntas provocan sentimientos difíciles que recuerden algo que sea emocionalmente difícil para ellos. Entonces tenemos una pregunta sobre cuál es la carga y sobre quién cae esa carga y facilitarlo para ellos. Y al final, no olvidarse de los indicadores de los sistemas que estamos evaluando. Y cuando nos fijamos en los equipos, pueden ser internos, externos o una combinación, queremos asegurar de que hayan diferentes perspectivas representadas en el equipo. Y si faltan algunas perspectivas, un componente que falta, dimensión cultural o experiencia vivida, edad, geografía, si esos faltan, ¿qué pasos podemos tomar para incluir más perspectivas y antecedentes? Eso no quiere decir que necesitan ser parte del equipo de evaluación, simplemente una manera de hacer alcance para ver si podemos incluir a esas personas. Y después, otro lugar donde a veces hay lapsos en la equidad es cómo estamos interpretando. Tenemos los instrumentos, algunas respuestas, y ahora estamos tratando de comprenderlo. ¿Cuáles datos tenemos? ¿Cuáles datos faltan? ¿Por qué hay lapsos en los datos? ¿Cómo estamos usando los datos? Sobre todo para analizar los sistemas. ¿Y cómo integramos los diferentes tipos de datos que hemos trabajado tanto para incorporar? ¿Cuáles son las historias junto con los números? ¿Y cómo pensamos utilizar y compartir esta información que hemos recolectado? Estos son de ese mismo recurso, incluyendo un enfoque de equidad en la evaluación, que es bastante reciente. Y algunos de estos recursos que mencionamos hoy tienen que ver con la iniciativa de evaluación equitativa. Hay otros recursos sobre cómo se impacta la evaluación, que tiene mucha información de evaluadores mismos. Un recurso breve de incluir un enfoque de equidad en la evaluación. Y estos les van a parecer conocidos si nos han estado escuchando. Y Strive Together, el que está a la derecha, una guía a indicadores de sistemas de equidad racial y étnicos, es muy útil. Yo aprendí mucho de leerlo. Hay muy buenos ejemplos sobre cómo añadir la dimensión de equidad a lo que uno esté haciendo. Ese fue un tour muy rápido de un cambio de cada una de las dimensiones que valen la pena pensar a medida que sigamos adelante. No necesariamente es el caso que cada uno de estos aspectos de evaluación le faltarán de un enfoque hacia la equidad. Nicole Young mencionó que es bueno tener una lista de comprobación. ¿Dónde están viendo esa perspectiva y cómo la podemos incorporar? Eso le da algunas ideas a medida que esté pensando sobre la evaluación, no solo para CORE, pero en general. Gisela puso el enlace a los recursos en el chat. Y si tienen preguntas sobre cualquiera de estos elementos, me voy a silenciar. Me voy a poner en silencio porque mi perro está destruyendo algo. Tenemos la toallita del baño que ahora ya no existe. Preguntas para mí o el perrito. ¿Alguien ya ha hecho algunos de estos cambios en su trabajo de evaluación que han hecho? ¿Tienen algunos ejemplos para
compartir, que pueden compartir tocante a incluir diferentes voces en diseñar los instrumentos o recibir comentarios de diferentes grupos con quienes están trabajando? A veces oímos sobre en el Valle de en San José, utilizan el término centrado en el ser humano, el diseño centrado en el ser humano. Habíamos imaginado muchas más preguntas. Estamos tenemos el peligro de terminar muy temprano. Dina, siga adelante. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Me pueden oír y ver? Sí, las dos cosas. Quiero hacer una pregunta sobre la última sección. Algo que, ¿está bien? Sí, cómo no. Algo que se me ocurre a medida que repasamos los ejemplos, todos los resultados que yo veo son resultados de prevención. Si pueden hablar sobre una prevención secundaria, una cadena de resultados, porque esa es mi dificultad, que mientras que los resultados para, por último, ni quiero decirlo porque va a estar equivocado. Estoy tratando de cambiar la conducta de los proveedores, de expandir nuestro trabajo para tener los efectos deseados en cierto grupo. Lo que yo estoy haciendo no es tan interesante como ver el cambio directo en el grupo, pero estoy trabajando en flujos de trabajo internos y procesos que necesitan cambiar para beneficiar ese grupo. En ese ejemplo, los resultados interesantes no van a ocurrir a menos de que haya acceso a ese flujo de trabajo. La misma pregunta que le hice a Beth, ¿cuáles son algunos factores que le están impidiendo a ese encuentro? Voy a simplemente adivinando. Hay muy poco espacio en el horario de la clínica y aún todavía usted quiere tomar ventaja de cuando alguien ya está ahí para hacer un servicio de salud mental, de hacer una remisión inmediata para que conozca a alguien con alguien que ya conoce. Es quitar el estigma, demitificar esa capa adicional de ayuda y aumentar el acceso a ello. Y eso a mí me suena muy bueno. Estoy especulando de cómo se puede ver un modelo integrado. ¿Eso es correcto? ¿Una suposición correcta de lo que estamos tratando de hacer? Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿por qué no está ocurriendo eso? Que a alguien se le lleva del otro lado del pasillo y se le comunica directamente con el proveedor de salud mental. Yo creo que parcialmente es el fenómeno de enseñar nuevos trucos al perro viejo y un cambio de modelo. Los proveedores tienen ese concepto de que yo lo puedo tratar. Hay que cambiar la mentalidad de que yo puedo tratar con esto, a nosotros podemos tratar con esto. Entonces, realmente reducir las barreras que ocurren seguido en la salud mental, que la transición sea más fácil y más sencilla.
Y porque de eso se basa el cuidado en equipo, que es lo que nosotros hacemos, cómo operamos. Entonces me suena como que hay algunas maneras de hablar sobre el cambio de conocimiento, de conciencia y cambio de actitud y creencias, una habilidad, una conducta y un cambio de estado. Entonces, para todos ustedes, este es un ejemplo específico en una clínica, pero si usted se pone en el lugar de la persona que está cambiando, eso realmente le puede ayudar. Cuando Nicole mencionó sobre el ejemplo de la crianza, habló de los cambios para el padre, para el niño. Entonces, usted tiene cambio para diferentes clínicos, para el equipo y para los pacientes. Entonces, cada uno de esos y varios grupos de pacientes, pensando de jóvenes, de mujeres embarazadas, de personas que históricamente no tienen acceso a salud mental y el estigma de la sociedad en cuanto a la salud mental, que es pervasivo. Espero que eso le dé algunas ideas de cómo trabajar en los elementos de la cadena de resultados y ver esta secuencia. ¿Qué necesita cambiar primero? Siguiente. Y después de eso, para poder llegar a ese estado deseado hacia el cual está trabajando. Y a lo mejor sean diferentes respuestas para diferentes personas. Y quizá hayan algunos individuos que son más resistentes a esos cambios, a los cambios de conciencia y de conocimiento. A lo mejor la influencia de los compañeros de trabajo o algún incentivo. A veces es útil simplemente pasar por el proceso de lo que necesita cambiar lo más que pueda de la perspectiva de la persona que está cambiando. Y tocante a lo que recién dijimos, en lugar de adivinar, vamos a preguntarles. Vamos a ver qué dicen ellos en cuanto a cuáles sean las barreras. Podemos aprender algunas cosas útiles, como ¿cuándo fue la última vez que alguien cambió su manera de ejercer? Entonces, debido a que usted mencionó flujos de trabajo, Dina, ese es un nivel de un cambio de sistema. Es un sistema dentro de la clínica, pero también es una reflexión del sistema de salud. Entonces, aparte de los proveedores individuales y los cambios que ellos puedan hacer en su forma de ejercer, ¿cuáles son los impulsores en el sistema que pudieran animar o desanimar esos cambios? No todos estarán bajo su control o su influencia, pero reconociéndolo y pensando donde crean más problemas. Gracias. Sí, fue muy útil. Gracias. Debido a su clínica en particular, hay dimensiones de la equidad de cada una de las cosas de que hablamos, el acceso y de los pacientes, el seguimiento, todas las cosas de que hablamos recién. ¿Hay otras preguntas que algunos de ustedes tienen? Veo una en el chat. Creo un aumento de acceso y resultados.
Bueno, todo depende, yo creo, en lo que ese acceso, que cuánto necesita cambiar ese acceso, trabajando rápidamente con el ejemplo de Dina. Si alguien llega a la clínica, este es un tipo de acceso, pueden conseguir una cita, tener transporte, se presentan. Pero una vez que están ahí, si tienen un encuentro con un proveedor que no es satisfactorio, o tienen una larga espera, o se les trata sin respeto, o están confundidos sobre lo que están aprendiendo o lo que se les está diciendo, entonces ese acceso mismo no está llevando a un cambio. De hecho, puede ser contraproductivo o desilusionante. Yo diría que la pregunta realmente es, ¿acceso a qué? ¿Acceso a físicamente estar en el estado, acceso a un servicio o acceso a la calidad del servicio y el tipo de interacción que necesita cambiar? Si es eso lo que están tratando de lograr. O aumentar el acceso a llamar a mi proveedor y poder conseguir una cita esta semana o no hasta 3 meses. Muchos proveedores, cuando cambiaron a los proveedores, vieron mejor asistencia virtualmente porque no había preocupación de transporte o cuidado de niño. Pero pensando del acceso, de cuál es la barrera al acceso, cómo se supera y qué pasa a la conducta deseada o cambio de estado como resultado de ese acceso. Esas serían algunas preguntas para hacer. ¿Hay otras preguntas o recomendaciones para la obediencia del perro? Creo que mucho de este tipo de cosas de que estamos preguntando o de que estamos hablando en cuanto a resultados no son obvias, y es por eso que son difíciles, y es por eso que es de mucho beneficio hablar con colegas, participantes en su programa, y semejante a las cosas con las que empezó Nicole Young, el modelo de lógica y teoría del cambio. Eso realmente puede ser instructivo de simplemente hacer una prueba de nuestras suposiciones, porque otras perspectivas nos pueden hacer saber cuando hayamos hecho una suposición que sea válida o no. Y es bueno plantear esas preguntas, pero si toma tiempo, si toma persistencia y planeación, y procesar. No tenemos la ilusión de que estas cosas son sencillas, pero a lo mejor le ayude a organizar la manera que está pensando sobre esto. Quiero añadir que con estos talleres, yo realmente creo que estas organizaciones, herramientas se aplican en todo tipo de oportunidades, planeación de programas, subvenciones, y mucho, todo de lo que hemos hablado hoy día se aplica a muchas situaciones. Y pensar cómo usar esto en su solicitud de core. Lo que quiero decir es que creo que dice en un par de lugares en la solicitud, la intención es para servicio directo y el de impacto enfocado es el que habla directamente de trabajo de sistemas.
Si usted está planteando programas o proyectos que se enfoca más en los cambios a niveles de sistema, yo diría que asegure de que otros lugares en su propuesta hágalo claro que se cómo se van a entregar los servicios directos y cómo esto trata con la necesidad o el tema que ha sido identificado. ¿Cómo esos cambios son necesarios para tratar con la inequidad? A medida que esté describiendo sus servicios, ese es otro lugar donde puede hacer esa conexión. Y pensando de los resultados, haga la cadena de resultados o los flujos de trabajo interno y después haga una cadena de resultados para los pacientes, cómo se están beneficiando o experimentando los cambios que están ocurriendo organizativamente. Porque con la solicitud de Core hay diferentes niveles. A lo mejor usted decide tener uno que es muy claro, que tiene que ver con un resultado de servicio directo, con las personas que directamente se están afectando, están afectados por su servicio. Y si usted explica esa conexión en otros lugares en su solicitud, y si el revisor ve los resultados, entonces claro, porque a lo mejor alguien puede ver una propuesta, puede ver resultados que no son muy claros o no es claro dónde estén los servicios directos o cómo le afecta a los participantes o beneficiarios. Hágalo lo más fácil posible para que los revisores entiendan. ¿Pes, quieres hacer una pregunta? ¿Quieres preguntar algo? Entonces, lo que está diciendo me vuelve a mi segunda pregunta, que tiene que ver con actividades educativas, donde esperamos tener impacto, es cambios en el sistema, el condado, de cómo comen las personas. Y vamos a hablar con individuos o invitar individuos a eventos. Entonces, estoy tratando de comprender no tan abstractamente lo que usted acaba de decir. Podemos medir cambios en actitud y cambios de conducta, cosas así, pero más allá de eso, es más bien un cambio de sistema. Como a lo mejor esto no cabe dentro del RFP de Core. ¿Qué piensan ustedes? Tenemos nuestra cita individual la semana que entra. Podemos hablar sobre ello entonces. ¿Quién es el público que se supone que se va a beneficiar? ¿Son las mismas personas que harían los cambios de sistema? Se trata más bien, cuando me fijé en el sitio web que usted compartió, lo que tiene más sentido para mí es más bien de crear voluntad pública, porque el cambio tiene que ser en todo el sistema con cambios de políticas a nivel institucional. Entonces, así que queremos incluir a todos porque este es un problema global.
las personas conocen más los cambios climáticos de cómo, en lugar de cómo los cambios de dieta contribuyen a la salud ambiental. Como la persona cuya conducta uno quiere cambiar no es la persona más afectada. A lo mejor estoy pensando más de campañas de educación pública, pero yo puedo hablar con esto, sobre esto con usted privadamente. Yo creo que será bueno hablar sobre esto en su sesión individual, parcialmente porque sería una buena idea pensar más sobre. No sé si usted ya ha tomado alguno de estos pasos, la cadena de resultados. Y la clave va a ser cómo aparecen esos problemas, quién está más afectado y cómo una educación, una campaña de educación pública, cómo va a terminar. ¿Eso va a ayudar a mitigar o cerrar las brechas o las inequidades? Entonces, ¿es posible que usted tenga todo eso, tenga todos esos aspectos? Pero creo que con cosas como campañas de educación pública, a menos de que haya algunas cosas claras y directas, modelo de lógica demostrando sus beneficios para ese grupo en particular, a lo mejor sea más difícil convencer. Sí, esa es la pregunta más grande que yo tengo. Sí, debo de seguir adelante con esto porque a lo mejor esto no sería lo indicado para esta propuesta. Gracias. Nicole, ¿hubieron otras preguntas en el chat? Hay algunas que son específicas al RFP. Puse el documento de preguntas y respuestas. Hubo una pregunta de Gina. Ellos no recolectan datos sobre ingreso. Esa es muy buena pregunta para HSD. No hay una opción para eso, pero hay otra, va a haber otra versión de preguntas y respuestas. Hay que presentar su pregunta para el 17 de enero, que es el día de Martin Luther King. Así que si usted no está trabajando, tiene ese lunes, tiene que presentarlos para el fin de esta semana para ser incluidas en el documento. Y también puse el último documento por si no lo habían visto, para que puedan ver lo que se ha contestado hasta ahorita. Y destacando las nuevas respuestas, está muy bien organizado, está dividido por secciones y diferentes tipos de preguntas. A lo mejor si usted tiene una pregunta en particular, a lo mejor vea el documento para ver si ya le han contestado las preguntas, pero si usted tiene una pregunta específica sobre el portal, el tipo de diferentes preguntas, aclaraciones, les animamos a. Dina, usted tenía una pregunta sobre el número de resultados. Eso también cambia
según el nivel. En el nivel pequeño es hasta 3. No quiere, eso no significa que tiene que tener 3. Y en el nivel grande, hasta 5. Y hay preguntas antes y después. Y los resultados son por el primer año. Si pensamos de la cadena de resultados, es posible que los resultados puedan ser diferentes en el segundo o tercer año de la beca, pero el menú desplegable son para el primer año. Yo sé que es mucho de que es por eso que tenemos estas conversaciones. Y yo sé que es una pregunta que probablemente quiere que se conteste inmediatamente, pero le animo a ver las respuestas la semana que entra. ¿Hay otras preguntas para nosotras, ya sea otras preguntas en cuanto al contenido u otras preguntas que surgen? Bueno, sí tengo algunas otras cosas para decirle, pero si tiene otras preguntas, por favor, levante la mano o póngalas en el chat. Entonces, mañana a las 2 de la tarde va a haber un taller sobre usar el portal de Reviewer virtual. Si usted no pudo asistir al primero en diciembre, esta es una oportunidad para participar en eso. También la semana que entra, esta semana, el jueves, vamos a repetir este mismo taller. Si usted tiene colegas que no pudieron participar, si no quieren ver el video sin que se destruya mi casa en el fondo, en la tarde de 1 a 4. Y vamos a tener horas de oficina en grupo el viernes de 9 a 10 y 10 a 11 y media. Y vamos a tener el mismo taller el mismo día, usando datos e historias para el aprendizaje continuo y la mejoría. El enfoque será particularmente en que la manera en que los datos y las historias se pueden utilizar para describir lo que están haciendo. Y van a haber otras horas de oficina de 8 a 9 y 9 y media a 10 y media y el 26 de 1 a 2 de la tarde y 2 y media a 3 y media. Si ustedes todavía tienen preguntas, las pueden compartir. Y también puede seguir inscribiéndose para las sesiones individuales si sea útil y apropiado para usted. Entonces, siempre tenemos una encuesta para usted, para todos nuestros talleres. Entonces, usamos esta información, dado que lo vamos a hacer otra vez, especialmente agradecemos los comentarios para hacernos saber qué funcionó bien. Siempre prestamos atención a esto. Y en este caso lo vamos a poner, lo vamos a utilizar individualmente. Por favor, tome la encuesta antes de seguir con su día. Y gracias por estar con nosotros. Sabemos que es mucha, mucha información, sobre todo en el contexto de tratando de preparar, en muchos casos, varias solicitudes. Realmente les agradecemos que se quedaron aquí con nosotros y tienen preguntas y han compartido sus ejemplos. Nos ayuda a todos cómo estas cosas funcionan en práctica. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Tienes algo para añadir, Nicole? No.
Gracias a siempre como a Gisela Carrasco y Estela Lauerman para poder hacerlo en formato bilingüe.